Pero ya que Cristo ha resucitado como el primero y ha de transformar nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el de Él, te encomendamos, Blanca, para que el Señor te resucite y te reciba en su paz con sus santos y elegidos. Roguemos por ti, Blanca, nuestro Señor Jesucristo, quien ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive en mí no morirá para siempre. Tú, Señor, que lloraste ante la tumba de Lázaro, dígnate enjuagar nuestras lágrimas. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate darle a Blanca la vida eterna. Tú que le prometiste el paraíso al buen ladrón, dígnate llevarte al cielo también a nuestra hermana. Tú que la santificaste con las aguas de bautizo, admítela ahora en la compañía de tus elegidos. Y tú, Señor, que le concediste comer tu cuerpo y beber tu sangre, dígnate metirla al banquete celestial. Y a nosotros, Señor, tristes, afligidos, dígnate confortarnos con el consuelo de la fe y con la esperanza de la vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Te rogamos, Señor, que trates con gran misericordia a nuestra hermana, para que no sufra las penas de sus pequeños errores, ya que procuró cumplir tu santa voluntad, para que así como por la fe la uniste a la asamblea de tu iglesia, también por tu gran misericordia la asocies a los coros celestiales. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la eterna luz. Que descanses en paz. Así sea. Buenas tardes aquí a todos presentes. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar en estos momentos aquí presentes, dándole el último adiós a nuestra hermana Blanca. ¿Quién de nosotros no hemos pasado por estos momentos tan tristes que sentimos que el mundo se nos cayó? Pero Dios sabe y tiene sus cosas y Él pone todo en regla. Ella está feliz. Si ustedes estuvieron observando la palomita, cuando la saqué, estuvo observando. Ella es el alma de nuestra hermana Blanca. Estaba dándole las gracias, viendo quién de todos ustedes estaban aquí presentes. Porque ella está aquí presente con nosotros, aunque no podamos verla ni tocarla. Pero ella aquí está. Y esta palomita, por medio de ella, les agradece y les da las gracias a todos y a cada uno. Mi nombre es Rosalía Ávila y yo represento Palomas White Dove Release de la ciudad de La Puente. Voy a darles una breve explicación acerca de lo que simboliza la paloma blanca. La paloma blanca simboliza el Espíritu Santo, simboliza la paz y también la libertad. A donde la paloma blanca vuela, vuela el alma de nuestra hermana Blanca. Ella es libre hoy. El Espíritu Santo la guía sobre un vuelo de victoria. Es como una luz grande iluminándola porque su alma es libre hoy. Ella ya no tiene más penas que llevar, no más lágrimas para llorar. Ella se encuentra feliz
en la casa con Dios nuestro Señor. Estas palomitas blancas, después de dejarnos un gran mensaje de paz en nuestros corazones, regresan a sus palomares a la ciudad de La Puente. Así como el alma de nuestra hermana Blanca regresa hoy al lugar que le pertenece, a la casa con Dios nuestro Señor. Algún día estaremos juntos, vendrá nuestro encuentro y a decirnos, bienvenidos a casa. Vamos a empezar. Quiero hacerles por favor que pasen al esposo de Blanca y hermanos y hermanas, que pasen aquí al frente para darles una palomita, por favor. Y yo quiero decirles que esta palomita, cuando la tengan en sus manos, si algo le quedó por decirle a Blanca, si algo les quedó por decirle algo a Blanca, despídanse y denle el último adiós. Déjenla volar libre. Ok, quiero que le den el último adiós a su hermana, a su esposa, Blanca. Despídanse de ella. Así está bien. Así. Y yo les voy a pedir a todos ustedes que en cuanto soltemos las palomas, aplaudan. Porque entre más aplaudan, ayudarán para que más pronto lleguen a su destino. A la voz de tres. Y las van a soltar. Sí.